Último minuto. Nos trasladamos a la comuna de La Florida, ahí, donde se realiza a esta hora la evacuación del campamento Dignidad como medida de precaución ante un posible aluvión en la quebrada de Macul. Los equipos de emergencia ya se encuentran desplegados en la zona para prestar ayuda. Jaime Quesada, ya tenemos el lugar. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenas noches. Estamos dentro del campamento Dignidad. A esta hora, personal de bomberos están conversando con las familias que viven en este punto de Santiago, un campamento que agrupa a 700 familias y que han recibido la recomendación de evacuar producto de la crecida del río San Juan de la Aguada. Se nos ha indicado que las piscinas decantadoras que se construyeron en esta zona de Santiago en los años 90, luego del aluvión de 1993, ya se encuentran con una capacidad bastante alta, es decir, están llegando al 70-80% de su capacidad. Esa es la información preliminar que tenemos hasta ahora. No la hemos podido confirmar aún con la autoridad comunal, pero nos decían acá en el campamento que conversaron directamente con el alcalde Rodolfo Carter, que les entregó esta información. La situación se ha vuelto un poco complicada porque algunas de las familias no quieren dejar sus viviendas del campamento, producto de las dificultades que eso significa. Nos dicen que pueden sufrir robos, que pueden incluso no poder volver a este campamento. Nos encontramos con una de las dirigentes que nos va a contar muy breve cómo es la situación actual, qué es lo que está pasando en este momento y cuál es la conversación que están teniendo también con Carabineros. Mira, más que con en este momento estamos hablando con el municipio por el posible rumor que salió que había un desalojo, que esto era un desalojo. No quiero pensar mal. Quiero pensar que esto es una alerta preventiva para nuestra gente que debe de salir por un posible aluvión. El municipio se compromete a que si, ni Dios lo quiera, no pasa nada, que espero en Dios y que nos cubra con su manto, el día de mañana la gente pueda volver a sus viviendas sin ningún problema. Eso es lo que ustedes están pidiendo, de alguna manera que se les garantice que puedan volver en la eventualidad que esto pase. Exactamente, eso es lo que se está solicitando, el municipio se comprometió en eso. Al parecer entre 50 y 100 uniformados del ejército que vienen a resguardar el campamento. ¿Qué les dijeron al momento de solicitar a la... ¿Cuándo le llegó esta alerta? ¿Cuándo conocieron de esta noticia? Hoy día aproximadamente, unas 3 horas aproximadamente que se comunica el municipio, o tal vez menos, chiquillos, no. En este momento no estoy calculando horarios bien. Me llamaron personalmente porque soy la vocera general de la toma, en el cual me dan aviso de que dentro de 2 horas aproximadamente podría haber un posible alud. ¿Y cómo están evaluando ustedes justamente ese riesgo, la complicación que significaría tener el peligro de un aluvión nuevamente en esta zona? Mira, en este momento, como vocera, lo único que le pido a nuestra gente es que salga, salga. Lo vuelvo a decir, quiero el día de mañana estar pasando una lista y que todos estén presentes y que no me falte ninguno. Eso es lo único que les pido a mi gente. Si chiquillo, ni Dios lo quiera, pasa algún aluvión, somos fuertes, somos aperrados y volveremos a salir adelante con nuestras casas. Pero no quiero que el día de mañana me falte ninguna vida humana. Hasta ahora el municipio ha indicado que se han dispuesto albergues para ustedes. ¿Dónde están esos albergues? ¿Han podido coordinar también esa situación? El albergue está aquí en el Colegio Nuevo Amanecer, en el cual están siendo trasladados a través de buses la gente. ¿Cuántas familias, lo decíamos nosotros, son 700 familias? ¿Cuántas personas viven en esta zona? Recordemos que estamos al lado del San Juan de la Aguada. Estamos súper claros, nosotros estamos súper claros, chiquillos, en eso, es que estamos en un peligro inminente. Pero la necesidad de vivienda a veces es más coherente que saber dónde estás viviendo. Sí, vamos a avanzar un poco con Marcelo Aguilera para que nos pueda mostrar en imágenes la crecida del río San Juan de la Aguada. Nos indicaban las familias que viven en este punto de Santiago que este es un lecho que habitualmente está seco, y por supuesto estaba seco hasta hace 2 días atrás porque estábamos en pleno verano, y ahora esta es la situación que se registra en el San Juan de la Aguada. Recordemos que estamos en la zona precordillerana de la zona suroriente de la región metropolitana. Lo decíamos también hace un instante, estamos
debajo de las piscinas decantadoras que se construyeron justamente después del aluvión de 1993 que dejó muchas víctimas fatales, que fue muy trágica, que fue muy traumática para la región metropolitana. Se construyeron esas piscinas decantadoras como un método justamente para contener eventuales crecidas del río, y se nos ha indicado extraoficialmente que están llegando a un límite en su capacidad y que por eso entonces la ONEMI está entregando la recomendación de evacuar esta zona. Nosotros nos encontramos dentro del campamento en este momento, estamos viendo cómo las familias están conversando con bomberos, con carabineros para ver cómo se produce esta evacuación. También hay que decirlo, hemos visto que muchas familias ya salieron de este lugar, ya han cargado sus automóviles en muchos casos, han resguardado sus bienes principales y están saliendo de esta zona. Vamos a tomar contacto con José Ignacio Atenas, que nos va a contar detalles en otro punto muy cerca de este lugar, donde están los buses que están justamente dispuestos para que las familias puedan llegar hasta los albergues. José Ignacio, te escuchamos. Así como están, muy buenas noches. Como bien lo decía, nos encontramos justamente en una de las salidas del campamento Dignidad y los voy a dejar rápidamente con la imagen en vivo porque ya se está desplegando todo tipo de buses, también autos que están por parte del municipio. Incluso Transantiago ha dispuesto buses para poder trasladar a las personas. Conversábamos con algunos vecinos, hay bastante preocupación, como también muy bien lo mencionaba Jaime, muy preocupados porque vivieron el aluvión que fue en 1993 y que fue la verdad bastante traumático para todos los vecinos acá. Comienzan a bajar algunos grupos, la verdad que hay bastante preocupación, niños muy asustados, hay mucha gente que está bajando y justamente, miren, vamos a tratar de movilizarnos por acá, vamos a tratar de ingresar a uno de los buses porque ya están al interior de un Transantiago, algunas familias que ya se han instalado como podemos ver en las imágenes. Y mire, voy a pedirle a Luis Ramos que me acompañe por acá, vamos a tratar justamente de ingresar a uno de estos buses donde ya hay familias que están esperando la partida ya de poder. Caballero, ¿cómo le va? ¿Los hicieron bajar? ¿Cuál es un poco el panorama? El panorama es que estamos esperando que nos puedan llevar a un centro de albergue junto con toda la familia que estamos saliendo de acá de la toma de Dignidad, porque hemos tratado con los alcaldes de la Florida, señor Carter, y la alcaldesa de Peña Lolén, para que nos den una solución definitiva. ¿Saben dónde los llevan ahora, por ejemplo? En este minuto no sabemos, pero nos llevan a un embargue, a un albergue. Vamos a ver, yo creo que en unos minutos más, las dirigentes están acá. Yo hablé personalmente con las personas de Seguridad Ciudadana, Carabinero y Ejército, que ellos van a estar cuidando todo porque al frente hay mucha droga, hay gente que se va a desplazar a cerrar las cosas. Muchísimas gracias, este es el panorama con muchas personas, muchas familias que comienzan a bajar del campamento muy preocupados, con pocas cosas porque tampoco se pueden llevar tantas. Conversábamos con algunos conductores de Transantiago que incluso nos decían, caballero, por ejemplo, muy cortito, ¿tienen información de dónde los llevan? Yo soy el operador del bus, pero yo no tengo ninguna información de dónde lo están llevando, no lo han dicho nada todavía, yo no tengo. ¿Cuál es ahora la información que manejan ustedes? Que tenemos que sacar a la gente de aquí nomás y llevarla a un colegio, pero yo no sé la dirección, no sé nada. Está entre el departamental y... ¿Saben más o menos cuántas personas son las que bajan? No tenemos idea nosotros, solamente nos dijeron que viniéramos a buscar a la gente aquí, sacarla del campamento al colegio y eso es todo. ¿Esta fue una información que les dio la empresa misma? La empresa nos dio la información, la empresa. Muchísimas gracias. Están a la espera entonces, todavía no llegan mayores autoridades, están a la espera del alcalde también de la comuna de La Florida, que al parecer estaría próximo a llegar hasta acá, hasta este lugar, a ver la situación que se está viviendo acá en el campamento Dignidad. Así es, José Ignacio Atenas, esta evacuación del campamento Dignidad ante la alerta de aluvión en la quebrada de Macul, una situación de emergencia que se está viviendo. Esto es el límite más o menos entre las comunas de La Florida y Peñalolén. Lo escuchábamos al caballero, obviamente, explicando. Él buscaba las soluciones tanto del alcalde Rodolfo Carter como de la alcaldesa
de Peñalolén, Carolina Leitao. Jaime Quesada, volvemos contigo al campamento. ¿Cómo se está viviendo la situación? Recién conversaba Nacho Atenas con el conductor, por ejemplo, de esta micro, de este bus que va a llevar a los habitantes, a las personas que habitan el campamento Dignidad. Todavía no se sabe, por lo menos el conductor no sabía, dónde se dirigen estas personas. Jaime, vamos contigo. Sí, Andrés, yo no he podido recabar la información oficial respecto a los albergues. Sí sé que son 3 albergues los dispuestos por el municipio de La Florida. Hace un instante pudimos conversar con una de las dirigentes de acá del campamento que nos indicaba 1 o 2 lugares. Lo podemos revisar con el tiempo, pero te invito a que sigamos viendo imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando a esta hora en el campamento Dignidad. Lo recordamos, estamos en la comuna de La Florida y esta alerta se emitió por parte de la ONEMI a eso de las 9 de la noche. Dice, se declara alerta amarilla por la comuna de La Florida por remoción de masa. Eso ha indicado la ONEMI a través de un comunicado. Dice que se registra la activación de la quebrada de Macul previendo el posible desarrollo de remociones en masa en el sector. Dice que producto de lo anterior se realiza la evacuación de las poblaciones en riesgo de los sectores de Las Perdices y Avenida Tobalaba, comuna de La Florida, hacia albergues habilitados. En consideración a estos antecedentes, dice ONEMI, la Intendencia Metropolitana, en coordinación con la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencia, declara alerta amarilla para la comuna de La Florida por remoción en masa, vigente a contar de hoy. Sí, perdimos el contacto con Jaime Quesada desde el campamento Dignidad. Jaime, ahora sí, retomamos contigo, se nos había ido el audio recién. Sí. Dale, dale. ¿Ahí me escuchas, Andrés? Sí, dale, dale. Eso, te comentaba que el comunicado de la ONEMI agrega que en consideración y la declaración de la alerta amarilla se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo a la evolución del evento con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente. Es una alerta amarilla entonces la que ha emitido la ONEMI durante esta tarde-noche. Nos indicaban acá en el campamento que recibieron algunas informaciones de parte del municipio a eso de las 8 de la noche y por esa razón en ese momento se activaron todos los protocolos y todos los mecanismos. Y les comento que nosotros nos encontrábamos en la zona de Peñalolén, en Tobalaba con Arrieta, y camino hacia este punto de Santiago, nos encontramos con la 8ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa, y con ellos entonces nos pudimos venir hasta el campamento Dignidad, pudimos entrar y hemos podido conversar con los vecinos de esta zona que nos han entregado más detalles, nos han entregado informaciones. Están muy preocupados porque han logrado conseguir bienes, han logrado levantar una casa y ellos dicen, si nos vamos de este lugar corremos 2 riesgos. Uno, en que nos roben las cosas que hemos logrado conseguir, y la otra es que luego se nos impida, dicen los vecinos, volver a este punto de la toma del campamento de Dignidad. Por eso la razón todavía está sin mucho movimiento, hay muchas conversaciones entre bomberos, los vecinos, se está conversando también carabineros para que efectivamente se produzca la evacuación, porque recordemos que el riesgo es alto, el riesgo es inminente, se ha levantado una alerta amarilla, estamos a pocos metros del lecho del río San Juan de la Aguada, que hemos visto cómo ha crecido de manera importante y eso da cuenta de que las piscinas decantadoras están llegando a un límite en su capacidad. Vamos a seguir en este punto, por supuesto, monitoreando qué ocurre con las familias si efectivamente ellos deciden salir de este lugar para llegar a un lugar más seguro y así, por supuesto, evitar cualquier tipo de riesgo, Andrés. Sí, Jaime, también estaba, tú lo conversabas recién en el tremendo testimonio de esa dirigente del campamento Dignidad recién, que ella explicaba cómo también ella misma se intercedía ante los vecinos, ante quienes viven en el campamento de Dignidad, que esto no se trataba de un desalojo, esto es una evacuación preventiva. Información súper importante, muchos vecinos, muchos quienes viven en el campamento de Dignidad temen no solamente el desalojo, sino que también perder sus cosas. Así que se combinan esos dos factores que siempre en los campamentos, cuando ocurren estas situaciones, son graves, y obviamente que muchos pobladores, quienes viven en este campamento, tienen la desconfianza de que le vayan a quitar las cosas, de que vayan a perder lo poco que tienen, lo que han juntado con tanto esfuerzo. Sí, de todas maneras, y de hecho hemos podido conocer también testimonios de familiares de personas que viven aquí, que han venido desde otros puntos de Santiago a buscarlos. Conversábamos hace poquito instante con una mamá, también con un papá que nos decía, yo vine a buscar a mi hija, vine a buscar a mi hijo porque viven aquí con mi nieto y es necesario que ellos salgan de aquí
y lo han hecho. De hecho, se han podido llevar a sus familiares producto de esta alerta amarilla. Así que la situación, como te decía Andrés, sigue en proceso, sigue en desarrollo. Estamos viendo de alguna manera cómo se continúan estos eventos, sobre todo considerando la situación que hemos conocido en las últimas horas con en la crecida del río San Juan de la Aguada y también considerando que están volviendo a caer algunas gotas en esta zona de Santiago. Jaime Quesada, muchas gracias por el reporte desde el campamento Dignidad. Justamente para profundizar lo que está sucediendo en esta zona, en la comuna de La Florida, tomamos contacto hasta ahora telefónico con el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter. Alcalde, bienvenido acá a las 24 horas a Televisión Nacional de Chile, 24 horas central. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, Andrés, no tan buenas para nosotros, nos llueve sobremojado. La verdad que estamos en una situación bien delicada. Hace un poco más de una hora y media, el director regional de la UNEMI nos notificó de que se habían activado las emergencias o la alerta de emergencia en la zona de la precordillera, lo que nos recuerda la tragedia del año 93 que le costó la vida a por lo menos 20 floridanos en ese mes de mayo. La verdad que esta toma, la toma Dignidad, es fundamentalmente de vecinos de Peñalolén que nunca recibieron ayuda respecto a su demanda de vivienda digna y procedieron a ejecutar una acción de fuerza durante el año pasado tomando un espacio que no puede ser habitado. El lecho del San Juan de la Aguada desde el año 93 no se puede habitar. Nosotros se lo explicamos en todos los tonos, comprendemos que hay un tema de dignidad y derecho a la vivienda que no fue cumplido por Peñalolén, pero eso no puede poner en riesgo la vida de los demás. ¿Alcalde? Tanto ocurrió en Valparaíso cuando pobladores que ocupaban la quebrada fueron víctimas del incendio. Hoy día los vamos a rescatar, los estamos evacuando. Como lo dice la dirigente, no se trata de un desalojo, se trata de una evacuación preventiva porque no podemos correr el riesgo de que muera ninguno de los nuestros. Justamente en este minuto es muy importante la información. Conversamos con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, lo conversaba también otro equipo nuestro, José Ignacio Atenas. Los vecinos no saben dónde los están evacuando, a qué locales. ¿Usted tiene la información qué colegios, cuáles son los albergues puntuales? Creo que son tres a los cuales se está evacuando, trasladando a quienes habitan el campamento Dignidad. La municipalidad está siempre preparada para este tipo de emergencia. Ya hay tres locales, tres colegios que están habilitados. En este minuto se están sanitizando. Están llegando equipos médicos para hacer el control sanitario de las personas para no generar un poco de contagio en el contexto del coronavirus. Estamos adquiriendo alimento caliente para que las personas tengan una comida durante esta noche. Y la evacuación, evidentemente, Dios quiera, no ocurra nada. La evacuación debería ser un par de horas o hasta mañana. Si no ocurre nada serio durante esta noche, eventualmente ellos podrían volver al lugar donde habitan. Pero esta es una gran lección, Andrés, del problema de la vivienda que tenemos en Chile. Sí. Claramente una toma ilegal que se actúa por la fuerza nunca va a ser legítima, nosotros nunca la vamos a reconocer, pero no somos ciegos. Aquí hay gente que no tiene vivienda y por sobre todo que ha sido privada de su dignidad. Hoy día no vamos a validar un acto violento, pero sí vamos a ir en rescate de seres humanos que están en peligro, que además fueron un problema generado por Peñalolén, que no, del cual nos hacemos cargo porque también somos chilenos. ¿Cuántas personas más o menos serían evacuadas, tienen un catastro hasta esta hora, alcalde? Son aproximadamente 700 familias, vale decir alrededor de 2.000 personas. 2.000 personas, y me imagino que estas evacuaciones, en los tiempos que estamos viviendo con COVID-19, con los resguardos que hay que tomar, con el distanciamiento social, en los albergues se tienen que tomar, es bastante más complejo que una evacuación común y corriente en estas mismas circunstancias, alcalde. Sí, es muy complejo. Claramente le pedimos paciencia a todos, porque claramente no podemos tener un poco de contagio, no podemos tener accidentes. Tenemos que actuar rápidamente, tenemos que alimentar a esas personas y le pedimos especialmente dos cosas, Andrés, a través del canal de todos los chilenos. Uno, calma a los floridanos. Se trata solo de la zona en riesgo aluvional que nunca debe haber sido poblada. Lamentablemente se nos fue la comunicación con el alcalde Rodolfo Carter, alcalde de la comuna de La Florida. Ahora vamos a tomar contacto. ¿Con quién, señor director? Con Carlos Godoy, periodista nuestro de Televisión Nacional de Chile, que también está dispuesto ya de la zona. Carlos, vamos contigo. Así es, Andrés, en este momento nos encontramos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Jorge Figueroa, quien nos da detalles del plan de evacuación. Comandante, estamos en vivo indirecto para Televisión Nacional, si nos puede repetir cuál es el plan de evacuación que tiene Bomberos en este lugar. Bueno, el plan de evacuación más allá de Bomberos es un plan de evacuación en conjunto con las distintas instituciones que están participando, que en este caso es la municipalidad, el ejército y carabineros. Se ha dispuesto el traslado de la gente que vivía en esta toma hacia unos buses que están en la calle departamental para que luego sean trasladados hacia un albergue dispuesto también por la municipalidad.
Un plan de evacuación preventivo, nos comentaba, efectivamente no se puede obligar a las personas a que salgan de aquí. Se han presentado casos de personas que no quieran salir, ¿y cuál es la invitación que se le hace a estas mismas personas? Bueno, efectivamente es una evacuación preventiva. Nosotros no tenemos las atribuciones para obligar a salir a nadie de sus casas. Si le hacemos ver el factor de riesgo que existe, que continúen en sus lugares, y si las condiciones climáticas empeoran, esperamos que eso no sea, pero sí es una forma preventiva de evitar un riesgo mayor. Comandante, ¿hay otra zona que pueda ser también de riesgo aparte de este campamento acá, entendiendo que el caudal es bastante largo y que en un momento también entendemos desemboca en el canal San Carlos como tal? ¿Hay otra zona de riesgo? Bueno, aquí históricamente, acá en el año 93, es donde se sufrió un aluvión importante, y es por eso que esta es la zona crítica, ya, que es donde tenemos que trabajar y concentrar los esfuerzos. Ya, este es el sector crítico donde tenemos que enfocarnos en realizar esta evacuación preventiva. Nos comentaba que eran cerca de 2.500 personas las que se encuentran al interior de este campamento. ¿Cuántas se llevan evacuadas hasta el momento? ¿Hay alguna estimación al respecto? Bueno, estamos evacuando de manera bien rápida. En este minuto no tengo la cantidad, pero hace unos 25 minutos ya habíamos evacuado más de 300 personas. Se está haciendo de manera muy tranquila, muy calmada, que es el ideal de proceder con una evacuación. Así que esperamos que aquí en un par de horas poder concluir y que las condiciones del clima no se compliquen, y esto sea, terminemos solamente con una evacuación preventiva. ¿Hay asistencia de otros cuerpos de bomberos? ¿Cuántos voluntarios están trabajando en este momento aquí en este lugar? No, solamente está trabajando el cuerpo de bomberos de Ñuñoa, con aproximadamente 80 voluntarios. Perfecto, ahí escuchábamos las palabras del comandante de bomberos del cuerpo de bomberos de Ñuñoa, efectivamente, que nos daba detalles acerca de la evacuación que se está realizando en estos momentos aquí desde el campamento ubicado a mis espaldas. En realidad son prácticamente cerca de 2.500 personas en estos momentos. Nosotros podemos observar que están saliendo gran cantidad de personas. Vamos a pasar a revisar la imagen en directo para poder apreciar el trabajo también de bomberos y de carabineros que están desplegados en este lugar para efectivamente salvaguardar la integridad de las personas en medio de esta evacuación, que si bien es preventiva, el llamado es a que las personas salgan de este lugar, pues el riesgo podría ser inminente, Andrés. Así es, Carlos Godoy. Es la información en vivo, la imagen que estamos teniendo de la evacuación del campamento Dignidad. Tú lo mencionabas bien, Carlos, casi 2.500 personas, más de 700 familias, nos contaba recién el alcalde Rodolfo Carter, con las dificultades que concita una evacuación en esta contingencia, con alerta, con las medidas sanitarias que tienen que tomarse en medio de esta crisis pandémica que ha afectado a Chile y al mundo durante el último año. Me imagino, Carlos, que tú lo has visto ahí en terreno, una evacuación que, dado lo que yo he contado recién, en una contingencia especial, con los resguardos que se requiere, no es una evacuación cualquiera, compleja, más de 2.500 personas a tres colegios, de acuerdo a lo que nos contaba recién el alcalde Rodolfo Carter. ¿Cómo has visto tú in situ esa evacuación en esta contingencia? Así es, Andrés, es una evacuación compleja, son cerca de 2.500 personas, como tú lo mencionabas, las cuales se les está invitando a realizar esta evacuación. No se puede obligar a las personas a que efectivamente salgan y dejen sus enseres en el interior de lo que es el campamento, pero sí, efectivamente, el riesgo es inminente, y la invitación que se le está realizando tanto bomberos como carabineros y personal del municipio de la comuna de La Florida es a que evacúen de manera preventiva a estos tres colegios que se han dispuesto efectivamente para que puedan llegar y salvaguardar su integridad estas personas que están siendo evacuadas en este momento. Nosotros hemos visto familias completas que han evacuado y han bajado hacia Avenida Departamental, donde se encuentran estos buses que se han dispuesto para efectivamente llevar a estas personas a un lugar más seguro, Andrés. Carlos Godoy, muchas gracias por el informe. Ahora retomamos el contacto con José Ignacio Atenas, cerquita del lugar, ahí en el campamento Dignidad, donde están evacuando personas que habitan ese campamento. Nacho, retomamos contigo. Estás camino, me imagino, a uno de los albergues, Nacho. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Nosotros vamos camino a un punto, en realidad, donde vamos a ir a buscar personas que están en este momento evacuando el campamento. Vamos en compañía acá de un bus que es del municipio. Nos acercamos a uno de los puntos. Dos buses, aproximadamente, son dos buses los que van, ¿no, amigo? Sí, vamos dos buses a buscar a los vecinos de la parte alta, mientras el resto está recibiendo el sector medio y bajo del campamento. ¿Cuál? ¿Para dónde se los llevan? ¿Hay claridad ya, más o menos? No, hasta ese punto yo no tengo esa información. Perfecto. ¿Se supone que cuántas familias aproximadamente podrían ustedes trasladar en estos dos buses?
Bueno, estos dos buses es bastante baja la capacidad, pero durante el resto de la noche tenemos que dejar desocupado todo el campamento. Es una labor que no va a parar. Como lo veíamos nosotros, mucha gente que estaba bajando con lo justo, la verdad, son buses no tan grandes, algunos, por lo tanto, muchas personas están dejando muchas cosas en sus casas, lo que también le preocupaba a bastantes personas, el dejar, por ejemplo, sus artefactos electrónicos, sus camas, todo lo que tiene uno en los hogares, y la verdad es que había preocupación en respecto a eso. Nosotros, Andrés, seguimos el camino, estamos unos 5 minutos más o menos de llegar al lugar donde nos encontraremos con un grupo importante de ¿Nacho? Personas que van a comenzar a ser evacuadas del campamento. ¿Sí? Nacho Atenas, sí, solamente una pregunta. Si tú le puedes preguntar al chofer si más o menos de con cuántos buses cuenta la municipalidad, porque lo habíamos recién en el despacho de Carlos Godoy, son 2.500 personas las que tienen que ser evacuadas. Tú decís un bus más o menos pequeño, que deben caber, no sé, unas 40 personas. Va a demorar mucho esto. Sí, aproximadamente, ¿con cuántos buses cuenta la municipalidad? Estamos con toda la flota municipal más buses del Transantiago. Así que esperamos hacer una labor. Tenemos unas 2 horas más, deberíamos sacar todo. A todas las personas, aproximadamente, esa es la estimación. Ya. Esa es la estimación, sí. Esa es la estimación, Andrés, por lo menos unas 2 horas. La sí. verdad es que también, como lo mencionaba aquí el amigo del municipio, también hay buses del Transantiago que están colaborando a la evacuación de las personas. Nosotros ya estamos llegando aquí a un punto, no sé si se alcanza a ver en las imágenes, muchas personas que están a la espera de poder subirse a un bus para ya evacuar esta zona. Sí, Nacho Atenas, por lo menos hasta después de la medianoche no va a terminar esta evacuación del campamento de Dignidad. Vamos al interior del campamento. Jaime Quesada, retomamos contigo. Sí, Andrés, buenas noches. La situación, la verdad es que ha cambiado un poco. Vemos que muchas más familias están sacando ya sus cosas, están evacuando junto con los niños, están tomando sus principales enseres, sus principales bienes. La idea es que se pueda cumplir esta evacuación preventiva teniendo en consideración lo grave que puede ser que efectivamente se produzca un aluvión en esta zona de Santiago. Sabemos que la situación en el año 1993 fue gravísima y esa situación entonces es la que se está previendo de alguna manera evitar. Por eso muchas familias ya están finalmente acatando la recomendación, recogiendo el llamado y están saliendo de a poco con sus pertenencias, con sus enseres. Estamos viendo parte, por ejemplo, de una escuela que estaba habilitada acá dentro del campamento de Dignidad, donde se les entregaba, por supuesto, material educativo a niños, y ellos también están tratando de rescatar la mayor cantidad de bienes, de enseres, que les sirven justamente para hacer esta actividad educativa, y ellos están saliendo entonces de manera ordenada desde este punto. Pudimos conversar también hace un instante, vamos a molestarlo nuevamente, muy breve, a personal de emergencia de la Municipalidad de la Florida para que nos cuente muy breve cuál es la recomendación que se les está entregando a los vecinos a esta hora aquí en el campamento de Dignidad. Mira, la invitación a los vecinos a evacuar. Es una evacuación preventiva ante un eventual alud que pueda venir. En este caso, los vecinos tienen prioridad en cuidar sus cosas, lo entendemos súper bien, pero lo importante es su seguridad, por eso estamos tratando de evacuarlo en forma tranquila, que puedan llevar sus pocas pertenencias, si tienen medicamentos que lo pueden llevar, y nada, pues prevenir es que es lo más importante. Sí, como personal de emergencia, ¿qué han visto ustedes acá en el lecho del Zanjón de la Aguada? ¿Es una señal de alguna manera que da cuenta de que estaríamos entrando en una situación un poco riesgosa, no? Mira, las autoridades están evaluando el caudal en estos momentos. Se lleva evaluando hace bastante rato el caudal, pero como te digo, una medida preventiva ante cualquier evento. La naturaleza es muy cambiante y puede cambiar en cualquier momento las condiciones. Hoy día, en estos momentos, no hay lluvia, no hay nada, pero hay muchos deshielos que se están produciendo. Entonces, por eso estamos tratando de evaluar para la seguridad de la población en este lugar. Para tener en consideración y también ubicarnos a cuánta distancia estamos de las piscinas decantadoras que se construyeron justamente en esta zona y si efectivamente estarían llegando a un nivel alto de su capacidad. Mira, no te podría decir la distancia, pero estamos acá en el sector Alto Macul, hacia arriba están las piscinas. Fueron monitoreadas, las piscinas están cumpliendo su objetivo, pero esto es una prevención ante cualquier evento que se pueda suscitar. Y esa es la razón por la cual estamos pidiendo a la población de este lugar que pueda evacuar con tranquilidad. Van a tener resguardo policial y militar para
sus cosas, sabemos que ellos están preocupados por ello, pero también entendemos que hay que prevenir en estos casos. Sí, pese a lo que vimos hace unas horas atrás, hemos visto que de todas maneras algunas familias sí están ya recibiendo el llamado, ¿no? Sí, hay muchas familias que están recibiendo el llamado. Hace poco estaba hablando acá con una dirigente que estaba tratando de que las personas también puedan salir, a lo mejor a esperar un poco más allá y tomar la decisión. Es un momento difícil, es complejo, pero lo importante es que evacúen por su seguridad. Perfecto, muchas gracias, personal de emergencia entonces de la municipalidad. Brigada de la Seguridad Forestal. Perfecto, ahí está la información. Andrés, te devuelvo entonces el pase para que tú puedas continuar. Vamos a seguir monitoreando la situación aquí dentro del campamento de Dignidad. Volvemos en cualquier minuto contigo, Jaime Quesada. Retomamos el contacto con Carlos Godoy. Carlos. Así es, Andrés, nos encontramos en este momento con la capitana Paula Valenzuela, oficial de ronda de la Prefectura Cordillera, que nos cuenta más detalles del trabajo logístico que está realizando Carabineros en este lugar. Capitán, muy buenas noches, cuéntenos detalles del trabajo de Carabineros. Bueno, efectivamente, debido a esta alerta preventiva emanada por la ONEMI, Carabineros en conjunto con Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Florida, bomberos, personal de ejército, estamos haciendo la evacuación preventiva de este campamento Dignidad, con la finalidad de resguardar la seguridad íntegra de todas las familias que componen este campamento. Efectivamente, ¿cuántas personas son? Pues las podéis observar ustedes, es una evacuación preventiva, no se puede obligar a las personas. ¿Cómo se realiza ese trabajo logístico de Carabineros para que las personas lleguen a estos albergues y puedan estar más salvaguardadas? Bueno, alrededor de 735 casas son las que componen este campamento y 2.235 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores, niños y niñas, son los que estamos evacuando. Todo esto ha sido un trabajo en conjunto con nuestros medios logísticos para avisar a las personas que tienen que salir, obviamente de manera voluntaria, pero es para el resguardo y la seguridad de su integridad como familia. ¿Se han presentado casos en los que las personas no quieran salir, no quieran evacuar de este lugar? La verdad es que ellos están preocupados por sus pertenencias, pero de todas maneras nosotros vamos a dejar un servicio policial durante la noche con la finalidad de resguardar sus pertenencias, sus domicilios. Claro, efectivamente, las pertenencias de las personas también es uno de los motivos por los cuales no quieren salir de este lugar, evacuar. Efectivamente, se va a mantener un dispositivo de carabineros en este lugar. ¿Hacia qué punto los están evacuando para que los lleven a estos tres albergues que se dispusieron de manera provisional? Claro, nosotros los estamos evacuando a un colegio municipal que está más o menos a 7 cuadras del campamento. Perfecto. ¿Cuál es ese colegio? Perdón, ¿tiene el nombre? Colegio Nuevo Amanecer. Colegio Nuevo Amanecer, ¿no? Nuevo Amanecer, que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, física para poder recibir a todas estas familias por la situación que se está complicada, que se está viendo hoy. Hasta el momento hay un catastro de cuántas personas han sido evacuadas y si han sido llevadas a todos albergues. Alrededor de un 80-90% ya de las 735 casas están siendo evacuadas actualmente. Listo, pues la capital, le agradecemos ahí la información que nos comentaba acerca de las personas que están siendo evacuadas en este lugar, una evacuación preventiva. Efectivamente, no se puede obligar a las personas, pero sí se les hace la recomendación. Del total de personas que había en este lugar que nos comentaba eran cerca de 200, lleva evacuado unos 80% en los buses que se han dispuesto para efectivamente llevar a estas personas a estos tres albergues que se han dispuesto por parte del municipio. Son estos tres colegios en este lugar, Andrés. Sí, un tremendo trabajo evacuar a 2.235 personas que habitan ese campamento, el campamento Dignidad, la comuna de La Florida. Son 735 hogares que están lamentablemente levantados, obviamente las urgencias por tener una casa propia, una casa digna, por tener su propio espacio, han obligado a estas personas a tomar estos terrenos en una zona de riesgo aluvional que quedaron con exclusión de construcción, recordemos, tras el aluvión de 1993. Con la imagen en vivo y en directo de lo que está sucediendo en el campamento Dignidad en la comuna de La Florida, vamos a primera pausa en 24 horas centrales.